del rescate de las tradiciones y cultura, el Ayuntamiento prepara ya el programa Nochebuena en Centro, en el cual se realizarán diversas actividades, entre ellas la colocación de 30 nacimientos en parques y plazas, dio a conocer el subdirector de Promoción, Operación y Desarrollo Turístico del municipio de Centro, Ángel Mario Zurita del Rivero. El funcionario municipal comentó que estos nacimientos se colocarán en espacios públicos de Villahermosa a partir del 1 de diciembre, en coordinación con el sistema DIF Tabasco y con la participación de dependencias e instituciones, entre ellas la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, las Secretarías de Educación y Salud, entre otras. Para estar haciendo la inauguración de Nochebuena en Centro el 1 de diciembre. ¿Habrá también actividades artísticas, culturales? Sí, de hecho, algunas de estas instituciones que forman parte de esta iniciativa tienen ya por costumbre que hacen en sus nacimientos actividades. Está Papagayo, está diferentes universidades como la UJAT, el COBATAP, la UT, también secretarías de gobierno del estado como la SEDEC, Salud, el Ayuntamiento de Centro, el DIF estatal y la iniciativa privada. Sí, en ciertas explanadas, por ejemplo, en Plaza de la Revolución, Ayuntamiento de Centro hace su nacimiento conmemorativo, en el Parque Manuel Mestre, en la Plaza Bicentenario, atrás del Palacio de Gobierno, como comentaba ya, en Tomás Garrido, en La Choca, y distintos puntos y espacios públicos de la ciudad, la misma explanada ahí del Museo Papagayo y, pues bueno, también se planea para escalinatas de Lerdo. Zurita del Rivero indicó que este año también se espera la participación del Villabús, que ofrecerá un recorrido por la ruta de los nacimientos para que los ciudadanos del estado, así como visitantes, puedan apreciarlos. Informó para Noticias TVT, Flor García.